Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que van a poder observar en este momento. Pues déjenme comentarles, va mucha de que acá estoy en San Pedro Cutzán, estoy en Cantón Central, Silvestre, Cacaín. Bueno, también es el padre, ¿verdad?, de la niña que está allá, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que hubieron algunas otras personas más que intervinieron a poderle brindarle el apoyo. Y pues el nombre de ella es... Bueno, vamos a ir a ver dónde vive Yuri. Yuri Concepción Cacaín, la niña que ya se encuentra en la ciudad capital. Vamos ya, entonces pues acá vine ya un poco cansado. Acá, y pues acá me encuentro. Esta es una vista que podemos observar de acá. Estoy hasta la cima también de acá de... donde el señor vive. Vamos a ir a conocer el caso de ellos, ¿verdad? Vamos a ir a ver, bueno, también si se encuentran para poderlos ver en qué podemos apoyar. Fíjense que hemos estado viendo a la niña, ¿verdad? De que de un principio, cuando ella empezó, pues la verdad no lo hallamos. ¿A qué medicina lo podemos darlo, va? Pero en esa padeció con la enfermedad ese del anemia, va, y nos dijeron que lo llevaran y lo llevaron, va, pero estamos escasos de recursos económicos y no tenemos cómo movernos, ¿verdad? Pero de ahí pues fíjese que la nena nos mandaron en el hospital de Masate y ya hace 8 días, desde el lunes que pasó, pues, y ahorita llevamos más de 8 días que la nena está en el hospital de Masate, pero en ese lunes, el entrante este que pasó, pues la nena lo trasladaron en el hospital de Guatemala, ¿va? Pero en eso no sabemos cuál es la enfermedad que tiene, ¿va? Pero mano, dijeron que la anemia lo está afectando y cómo estamos de escasez de recursos, entonces, pues la verdad, hasta ahorita estamos esperando el ayuda, la respuesta, ¿verdad? De que sí necesitamos ese apoyo, ¿verdad? ¿Tu nombre, mija? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, ahí explíquenos usted, don Santo. Sí, la verdad, sí le cuesta a ella hablar. Sí, a ella le cuesta hablar. Y cuéntenos entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Pues, tratar la manera de apoyarla. Ajá, pues fíjese que a ella, pues la verdad también, va, ella está enferma y tiene una enfermedad, lo que es epilepsia, ¿va? Entonces, a ella le cuesta que entender y ella se ha quedado... Si se ha quedado con la salud, está... Y por decirlo, ese es un especial, va. Es especial ella, va. Ajá, es especial. Entonces, pues la verdad, pues, nosotros necesitamos ese ayuda, tanto por mi niño que está hospitalizado. Ya llevamos semanas que ella está hospitalizado y necesitamos el recurso. ¿Cómo poder hacerlo, va? De darle el tratamiento, necesitamos, va, de esos recursos. Bueno, podemos observar, señores, acá es donde vive don Santos Silvestre Cacaín, de acá de San Pedro Cutzán. Esa es la persona que estamos visitando en este momento, y pues la verdad se ve muy arriesgoso donde él está viviendo con su familia también, ¿verdad? Incluso pues la esposa de él pues también lo ha dejado por el motivo de ver a la otra niña allá en la ciudad capital. Y por lo que se puede ver acá también ya hubo un derrumbe, ¿va, mucha? Aquí ya hubo un derrumbe y pues la verdad vamos a ver esto acá. Thank you.
Bueno, vamos a despedirnos ya acá con Don Santos Silvestre Cacaín. Vamos a despedirnos. Bueno, Don Santos, lo vamos a dejar. Y pues algunas palabras que usted quisiera darle a las personas, en qué forma lo pueden ayudar y qué es lo que usted necesita. Y las personas van a escucharlo en este momento. Fíjense que estamos necesitados tanto de ayuda económica y tanto en cosas que la verdad pues no tengo cómo explicarlo, ¿verdad? Pero tenemos varias necesidades, como le cuento, ¿verdad? De que sí hay algo necesitamos, ¿verdad? Y de ahí yo más no puedo decirlo, ¿verdad? De que sí estamos muy necesitados, ¿verdad? Necesitamos de tantos recursos y necesitamos de varias cositas, ¿verdad? Pero yo sé que Dios de una y de otra forma Dios se manifiesta para... Yo sé que Dios les va a tocar los corazones, que nos van a apoyar en el sentido económico, tanto en otros sentidos, en víveres, en cuantas cosas, ¿verdad? Pero pues la verdad estamos necesitados. Bueno, muchachos, mi número de teléfono es 4536-1167. Se pueden comunicar directamente conmigo para poder acá visitar después a Don Santos Silvestre Cacaín. Y los dejo, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Y hasta la próxima. Adiós.